Martínez Vargas. Respecto a nuestra moneda, después de tocar 19.51 el jueves de hace 8 días, hoy estamos a 18.67. Esta apreciación del peso frente al dólar con respecto al máximo del jueves pasado se deben a dos razones. La calma en los mercados, eso en lo global, y en lo nacional, muchos analistas esperan una subida de tasa por parte del Banco de México de 25 puntos base, y por eso el tipo de cambio aquí. Lo que argumentan analistas es que el alza se debe de hacer por el tipo de cambio tan alto. Sin embargo, en mi opinión, el Banco de México no tiene fundamentos para realizar este cambio, ya que su mandato es mantener la inflación, la cual está contenida en 2.55%, debajo de su meta de 3%. De realizar esta alza, crecería y se creería también que estaría quedando sin espacio para maniobrar en un futuro próximo ante los escenarios de una baja del Producto Interno Bruto en México, así como las elecciones de Estados Unidos y una posible alza de tasas a finales del año por parte de la Fed. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Regresamos y con los pesos y centavos. Mire, en Banamex el dólar estuvo hoy a la compra en 17.84 y a la venta en 18.59, una ligera baja con respecto al día de ayer. La Bolsa Mexicana de Valores reportó al cierre 45.966.49 unidades. Hubo un repunte de 1.1%. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en 41.52 dólares por barril y las reservas internacionales se mantienen en 177.335 millones de dólares. El oro lo puede comprar usted la onza en 30.500 pesos. Recordará hace más o menos, ¿qué le voy a decir? 4 años, andaba sobre los 10 mil pesos, después fue subiendo, ya andaba en los 20 mil todavía hace unos 2-3 meses y ahora en 35.500 pesos. Sin embargo, la plata se ha mantenido, esa la compra usted en 300 pesos la onza, todavía hace 2 semanas rondaba los 325 pesos por onza, así que si tiene usted oportunidad, es momento de ir a refugiarse en la plata. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de Economía y Finanzas en la Universidad, bueno, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Él es especialista en temas de economía y finanzas a nivel internacional. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, es un gusto como siempre, Eduardo. El tema es el de Banxico, ¿no? Que ya el Banco de México, el Banco Central, había anunciado la probable subida o incremento en las tasas de interés. ¿Qué es lo que se reporta y hacia dónde vamos, doctor? Mira, vamos hacia una política económica más restrictiva. Cualquier cambio que ocurra, por ejemplo, en la política fiscal, como han sido los recortes presupuestales, es menor gasto, menor demanda agregada, menor consumo de bienes por parte del comprador potencial más fuerte, que es el gobierno. Entonces, de hecho, se interpreta teóricamente y prácticamente como una política restriccionista, es decir, que es una política fiscal que restringe la actividad económica. Una política monetaria también restrictiva es bien o retirar dinero de la circulación o elevar la tasa de interés de referencia del banco. La tasa de interés del Banxico es una tasa de referencia para que entre los bancos se presten entre ellos en operaciones diarias para no quedar cortos, es decir, para que no les falte dinero y a todos los ahorradores y poseedores de cuentas de cheques nos respondan con nuestro dinero. Diariamente el Banco de México pone a subasta dinero que presta a esa tasa de referencia para que al que le haga falta dinero, pues el Banco de México le presta solamente por un día. Por eso esa tasa de interés lo que hace es alentar a que los ahorradores depositen, porque de inmediato se levantan bien marginalmente tasas de interés como los CETES, como los bonos de desarrollo, los bonos M, etcétera. Pero una elevación en la tasa como la de hoy, pues lo que hace es también provocar que los préstamos que otorga el sistema bancario, el sistema financiero, eleven, porque hay más escasez de dinero. Entonces, pues es una política restrictiva de la demanda, pero por otra parte esto demuestra, perdón,
que el Banco de México está jugando a un ajedrez con los mercados. Es decir, hay tanta liquidez en el mercado, tanto dinero de parte de los bancos que no prestan, que entonces están esperando a que el Banco de México meta dólares al mercado para provocar entonces compra de esos dólares, los guardan y luego especulan para venderlos caros. Entonces ya se convirtió, como aquí lo habíamos dicho en otra ocasión, en un juego de ajedrez. Perverso, ¿no? En donde cada quien mueve sus piezas, pero a quien perjudica pues es obviamente al tipo de cambio que le pega en su depreciación a las importaciones y a todo el movimiento de dinero que tiene que ver con pagos internacionales. Y también a la economía interna, porque si nos llegan caras las computadoras o los lápices, pues simplemente no va a alcanzar el bolsillo. Sin embargo, doctor Raimundo Tenorio, yo veo que hay mucha congruencia entre el gobierno federal, el Banco de México y lo que está sucediendo por el clima, ¿no? Dicen que los banqueros prestan cuando hace sol, te prestan el paraguas cuando hace sol, pero cuando empieza a llover te lo retiran, ¿no? Y las lluvias están, pero en serio. Sí, y más estas lluvias en donde lo que vemos en el mercado pues es un aguacero de restricciones al crédito empresarial, de restricciones al crédito personal, de una falta también de solidaridad de parte del gobierno, porque lo que hace el gobierno es formarse en primera fila para pedir prestado en las ventanillas bancarias. Bueno, es una analogía la que estoy haciendo. Eso es lo que hace el gobierno. Es el mayor prestatario del país. El mayor demandante, ¿no? Para los bancos, prefieren prestarle al gobierno que a la iniciativa privada o a los pymes. Raimundo Tenorio, doctor, sí. ¿Qué opinión te merece el incremento, el gasolinazo que se nos viene? Porque ya en la ley de ingresos y egresos se había establecido que a partir del día primero de enero de este 2016 no iba a haber incrementos, nos hicieron el del todo el año de un jalón y ahora nos anuncian que van a venir otros incrementos. ¿Qué está sucediendo ahí? Mira, se nos fue un poco la señal, doctor Raimundo Tenorio. ¿Habría posibilidad de que te ubicaras un poco? Porque te estamos recibiendo entrecortado. Bueno, cuando se tocan estos temas muy delicados, ya ve que hasta la señal se corta. Bueno, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, se nos fue la señal, perdimos comunicación con él. De todas maneras, ya está dicho lo dicho, ¿no? Viene efectivamente un nuevo gasolinazo. Ya nos anunciaron que sí, doctor Raimundo Tenorio, ya te estamos escuchando bien. ¿Me escuchas? Se cortó la señal. Bueno, ahí la intención era saber cuáles son los motivos por los cuales el gobierno federal está imponiendo nuevamente incrementos a las gasolinas. Creo que muchos lo intuimos. No lo sabemos a ciencia cierta porque esto estará en la cabeza del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y obviamente del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vemos que este recorte que se hizo de más de 31 mil millones de pesos obedece principalmente a las obligaciones que tiene el gobierno federal para el pago de deuda, es decir, de los intereses de la deuda, y aprovechando lo del Brexit. Bueno, se impuso este recorte de manera inmediata para cubrir ya las obligaciones que tenía contraídas el gobierno mexicano. Esto, sin lugar a dudas, va a traer la necesidad de más dinero. ¿Y este dinero de dónde lo pueden sacar si no nos van a imponer otro impuesto? Bueno, pues de las gasolinas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, estaba haciendo comentario con respecto a esta nueva alza de la gasolina. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esta variación del precio, ya fuera a la baja o a la alza, en una banda del 3%, porque es el porcentaje de inflación que el Banco de México habría calculado para el año. Sin embargo, también los precios del petróleo se elevaron, al menos para la refinación en Estados Unidos, y eso ha provocado alza de precio de gasolina en los Estados Unidos. Vaya, es la justificación que estaba buscando la Secretaría de Hacienda para ajustar el precio de la gasolina en nuestro país a la alza, porque se eleva el precio de importación de la gasolina. No producimos
y que consumimos, y que es más de la mitad de lo que consumimos, y también, pues la justificación, como la acabas de decir, impuestos, sin elevar la tasa, como es el Impuesto Especial sobre Producción de Bienes y Servicios, el IEPS, que le va a dejar a la hacienda pública, ¿no?, más de 300 mil millones de pesos. Entonces, pues incluso todavía podríamos esperar un ajuste adicional hasta los 14.98 en el caso de la Premium y hasta los 13.47 en el caso de la Magna, de aquí a que termine el año, ¿eh? Bueno, al final de cuentas no nos han cumplido, ¿no? Porque nos habían prometido que iban a bajar el costo de las gasolinas y de la energía eléctrica, y vemos que sin lugar a dudas a todos los mexicanos nos está pegando donde más nos duele, ¿no? Ahí en el bolsillo. Ha sido una venta de expectativas con la cual no se ha cumplido, no solamente con lo que mencionaste de las gasolinas, que no se nos ha cumplido, ni el pago de energía eléctrica. También recuérdense, y si no, véanlo en YouTube, el discurso del presidente el primero de diciembre del 2012, donde prometió un déficit cero en las finanzas públicas, y todo el mundo se lo aplaudió, de los más de 700 personas que estaban metidas ahí en la Cámara de Diputados. Y la verdad es de que tenemos un incremento en la deuda pública, proporción del PIB de 12 puntos porcentuales, y un incremento en el pago de intereses verdaderamente multimillonario. Que habría que puntualizar, ¿no? Un incremento del 12% en el PIB, que casi alcanza una deuda entre de gobierno y deuda privada del 50% del PIB, nos están llevando a una posición prácticamente de impago. Así es, no tanto de impago, pero sí de que el dinero se destine para pagar intereses, en lugar de destinarse, como se hizo, quitarle dinero a economía, educación, a comunicaciones y transportes. Y salud. Hoy está presentando Hacienda su informe de finanzas públicas a la Cámara de Diputados, su informe mensual, y yo les prometo aquí hacer un análisis del día de mañana para estar listo para cualquier amplitud y comentario. Si nos los permites, y tomándote la palabra, doctor Raimundo Tenorio, me gustaría ese artículo para publicarlo de domingo para lunes en el periódico El Punto Crítico. Ándale pues, con gusto, claro que sí. Sí, te lo voy a agradecer infinitamente. Es el doctor Raimundo Tenorio, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Al contrario, una distinción y hasta mañana. Ahí tiene el tema. Parece que no, pero pian pianito nos dejan ir toda la melodía, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia.